soy de tecnología de información para D2B y les voy a explicar una línea de código de C++. Bueno, primero creamos un archivo que va a llamar, que va a tener el nombre de bilibería.cpp. Bueno, comenzamos poniendo en el float suma números y abrimos paréntesis. Abrimos un corchete y declaramos las variables flotantes, que son x es igual a o a 0, coma sp igual a 0, coma sn igual a 0. Luego declaramos las variables i, que son i igual a 0, cp igual a 0, cn igual a 0 y n. Ahora vamos a pedir que ingrese el usuario, ingrese el número, ingrese la cantidad de números, y vamos a hacer con un sí y que lo imprima en n. Bueno, ahora abrimos un bucle, que el bucle va a ser tú, y vamos a pedir al usuario que ingrese un número y que lo que va a guardar en la variable n. Ahora utilizamos un contador y un acumulador. Se va a decir que cuando i sea igual a i más 1, se va a ir sumando. Y que cuando s sea igual a s más x, se va a ir acumulando. Bueno, ahora preguntamos con un i. Preguntamos cuando x sea mayor a 0, va a ser igual a cp igual a cp más 1. Y sp más sp igual a sp más s. Caso contrario, el usuario ponga otro número, él va a ser cn igual a cn más 1. Y sn igual a sn más 1. Ahora culminamos el bucle 2 con un while. Ahora nos va a imprimir lo que es la suma total, la suma positiva, la suma negativa, la cantidad de números positivos y la cantidad de números negativos. Y finalizamos. Ahora utilizamos un float, suma número, suma fracción, abrimos paréntesis. Y abrimos un corchete. Ahora vamos a poner una variable que va a ser nf y vamos a poner variables flotantes que van a ser con el float, que son num, del, cos igual a 0. Ahora vamos a decirle al usuario de cuántas fracciones sumará y que las va a guardar en una variable nf. Ahora vamos a utilizar un for, pero esta vez va a ser de otra forma, que va a decir cuando i sea igual a 1 y que cuando i sea menor a nf se va a ir acumulando. Ahora abrimos otro corchete y vamos a decir ingrese el numerador que se va a guardar en la variable num y otro code que va a ser para ingrese el denominador que va a ser en la variable d. Ahora vamos a hacer el proceso que es cos igual a cos más num dividido sobre d. Ahora vamos a utilizar es un contador que va a ser i igual a i más 1. Ahora, ahora hacemos otro code que va a ser de la respuesta, que va a ser cos. Y finalizamos con un return, pero esta vez no va a ser con un 0, sino que va a ser con un cos. Bueno, ahora vamos a hacer otra línea de código, pero primero abrimos un archivo con el nombre miprograma.cpp. Bueno, utilizamos la librería include y string para utilizar lo que son el code y el sim. Ahora, using namespace std.
secuencia de intruder, minería 0.7p, que son las líneas de código que hicimos antes para que pueda funcionar lo que estamos haciendo ahorita. Ya, ahora vamos a utilizar el intruder stdlib. Esto de aquí, esta librería nos va a ayudar a que se limpie, o sea, lo que elija una opción salga y a lo que elija la otra se limpie, o sea, que no salga la primera que ya salió, no. Ahí va a salir la segunda sin la una. Ahora vamos a utilizar un inline, abrimos corchete y declaramos la variable OP. Utilizamos un bucle que va a ser el bucle 2. Ya, ponemos el system clear que ya les dije para qué servía. Y comenzamos mostrando menú. Ponemos lo que son suma números, 1 punto suma números, 2 puntos suma fracción, 5 puntos salida. Esto de aquí nos va a ayudar a lo que es a elegir. O sea, son los números que nos va a decir ahora podemos elegir. Ahora van a decir escoja opción con el sí o p de aquí. Y ahora vamos a preguntar que cuando op, o sea, que es el número en que usted dice que es el 1, 2 o 3, si elige 1 va a ser la suma de números, y si elige 2 va a ser lo que es la suma de fracción. Ahora vamos a terminar el bucle 2 con un while que va a decir que cuando OP sea igual a 5 va a cerrarse el programa, va a finalizar. Y terminamos con un return 0 para que finalice el programa. Bueno, ahora haremos un diagrama de flujo basado en la línea de código del programa .cpp. Comenzamos con inicio. Declaramos las variables que es op. Ponemos un cuadro para poner las opciones que tenemos, que son 1 punto suma números, 2 punto suma fracción y 3 y 5. Instalamos las variables que vamos a utilizar, que sería OP. Ahora hacemos la pregunta que cuando OP sea igual a 1, si es sí, va a ser suma de números, y si es no va a preguntar de nuevo. Si OP es igual a 2, si es sí, va a ser suma fracción. Ahora si es no, preguntamos de nuevo.
muchas gracias, espero que esté bien y que la pase muy bien.